Muy buenas a todos, chicos. Y bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Bueno, hoy nos encontramos en la Sierra de Bernia. Vamos a hacer una rutita, la verdad que... ¿Hacía cuánto nos hacíamos una ruta? Un montón. Un montonazo. El tema de empezar a crear contenido, de empezar a... con las redes y tal, nos hemos enfocado bastante y viene muy bien de vez en cuando. Conectar para conectar. Claro, conectar con la naturaleza, con tu esencia, con tu ser, sentirte bien, estar presente. Y nada, chicos, vamos a grabar un vlog, arriba seguramente hagamos alguna reflexión, aportemos un poquito de valor. Y nada, sobre todo grabar este vídeo para que veáis más allá de, ¿no?, ¿no?, de lo que es aportar valor, desarrollo personal, ¿no? Que el contacto con la naturaleza también es esencial, el caminar, el hacer estas cosas con tu pareja, ¿no?, el crear unión. Y nada, chicos, vamos allá y let's go. Keep all your game, as in los, as in los. It's all the same. As in los, as in los. Keep all your game. As in los, as in los. So say. As in los, as in los. Bueno, chicos, ya estamos aquí, hemos llegado a la cima. Bueno, la cima, el Forat. Unas vistas maravillosas. Increíble. Increíble, la verdad. Me esperaba más la ruta. A lo mejor seguramente siga o no sé. Se nos ha pasado súper rápido. Pero la verdad que súper está divertida. Divertida y cortita. La verdad que súper bien. Encima sí, hace un tiempo de locos, hace un sol de locos. Buah, parece que todo está a favor. Siempre está a favor, al final la realidad es neutra. Sí, tal cual, es la perspectiva que tienes tú de ella, cómo la interpretas. Desde que nacemos, no son las cosas que nos pasan, es la interpretación que hacemos de cada cosa. Yo, por ejemplo, puedo subir aquí arriba y decir, joder, es que hace viento, es que tengo frío, es que... O puedo decir, buah, de puta madre, como ha dicho ella, menudo tiempo, menudo clima, qué temperatura... La realidad realmente es neutra. Eres tú el que percibe la realidad de una forma buena o de una forma mala. Y súper importante, tío, también el hacer estas cosas, el contacto con la naturaleza. Mira el perrito. Respirar aire puro. A veces se nos olvida, ¿no? Con tanto móvil, tanto desarrollo, tanto... Tantos estímulos. Tanto estímulo que realmente nunca nos paramos a estar con nosotros mismos, a estar en la naturaleza, a escuchar ese silencio. Siempre estamos que si el móvil, que si quedadas, que si nuestro día a día, nuestra rutina, pero nunca nos paramos realmente a mirar hacia nosotros mismos y ver lo que de verdad sentimos. Estamos todo el día evadiéndonos y pienso que esto es una forma de respirar, de reflexionar, de ver cómo funciona la naturaleza, porque el sol, tú lo ves ahí arriba, el sol hoy no se ha planteado salir. Las nubes tampoco, las plantas tampoco se replantean el crecer, el expandirse. Entonces estamos todos los días nosotros peleando con nuestro interior, con nuestro ego. Pensamos que las cosas están allí fuera, pero realmente todo lo tenemos dentro y la verdadera batalla
como decía un filósofo, la verdadera batalla está en nuestro interior. Ahí está. Y... tío, y eso, y permitiros estos momentos, porque esto para mí es el amor propio. Esto es invertir bien el tiempo. Porque, joe, invertir el tiempo es que eso, que te aumente el amor propio, que aumente, que te inspire, que te motive, y estos momentos son únicos. De verdad, no podéis perder estas cosas, este contacto con la naturaleza, este estar contigo a solas o con tu pareja, yo qué sé, tío, esto es único. Realmente antiguamente se vivía así, se vivía en la naturaleza, se vivía comiendo de la tierra, comiendo de los animales. Ahora nos hemos acostumbrado tanto, que nos hemos civilizado tanto, que somos incapaces de volver a nuestro origen, somos incapaces de volver a nuestra realidad, ¿no? Claro, y perdón. No, sí. No, digo que por eso tenemos tantos problemas en nuestro día a día, por eso tenemos tantas preocupaciones, tantas distracciones, porque no somos de aquí. No somos de esa civilización, no somos de... No hemos nacido para estar con el móvil, no hemos nacido para estar trabajando 8 horas en una fábrica, en un bar, en un despacho. No, tío, hemos nacido para estar respirando aire puro, para estar en armonía con otros seres humanos, para vivir de la naturaleza. Y es por eso que muchas veces no nos sentimos bien, porque estamos en un sitio del que no pertenecemos. Entonces nos atrapa nuestro ego, que es esa identidad que creamos para sentirnos bien, para sentirnos seguros, ¿no? Aceptados. Y por eso, desde que nacemos, vamos creando esa careta, vamos creando esa coraza para poder sobrevivir frente al mundo. Si no, seríamos incapaces de vivir. Tantos estímulos, tantas cosas que nos pasan, familiares, creencias, que realmente, desde que naces, tienes que formar esa coraza. Por eso es buenísimo, tío, el contacto con la naturaleza, respirar, porque aquí está la esencia, ¿no? Justo. Tú ves la tierra, ves las plantas y son esencia. Ahí está. Tú no ves a una planta nerviosa, tú no ves a una planta estresada, con ansiedad. Tú ves a una planta siendo. ¿Y nosotros qué? No somos. Estamos continuamente estimulados por eso, por hacer cosas, por ir de un lado a otro súper rápido, viviendo en automático. Pero esto, tío, esto no hay que perderlo nunca, porque hay que agradecer estas pequeñas cosas que son simples, pero que son los verdaderos placeres de la vida. La naturaleza, el sol, el aire, respirar, hacer ejercicio, yo qué sé, las relaciones interpersonales. Tío, esto no hay que perderlo nunca. Por eso no te sientes bien, tío. Por eso estás ahogado en la ansiedad, ahogado en la depresión, porque te piensas que tu día a día, que tu rutina es productiva. Y vale, puede ser productiva para lo que te ha marcado la sociedad, claro, pero realmente... Claro, ¿qué es ser productivo? No eres tú, no es tu esencia, tío. No estás en contacto con la naturaleza, no estás en contacto con tu ser. Estás todo el rato viviendo desde el ego, desde esas creencias, desde esa rutina que te han impuesto, desde esa educación. ¿Y cuándo vienes, tío, aquí a contactar con el medio ambiente, con observar, sentir, tío? Porque nunca nos paramos a sentir, tío. Ahí está. ¿Por qué evades todas las emociones? Porque eres un cobarde. Porque no tienes huevos a quedarte 15 minutos, tío, sentado, observando dentro de ti, sin ninguna distracción. ¿Por qué? Porque te da miedo. Porque duele mirar hacia adentro, duele ver tus mierdas, duele ver tus miedos, duele ver... las inseguridades, los traumas... Todo ese lado oscuro que tenemos todos dentro y que todavía no hemos sanado, pero hay que mirar hacia adentro. Todos tenemos lado oscuro, y si no tienes lado oscuro, no me fío de ti. Claro. Básicamente conocerte, o sea, realmente te conoces, realmente sabes qué es lo que te atormenta, lo que te insegura, lo que te hace actuar de una forma o de otra, o por qué actúas así. Tío, es súper importante conocerte, o sea, conoces a un montón de gente, pero no te conoces a ti. Es súper importante, el verdadero desarrollo personal es eso. Empezamos creyendo que son los hábitos, la disciplina y tal, que sí, que eso está súper bien, pero la profundidad de todo eso es, tío, la conciencia, el estar presente, el ser consciente de quién eres, de cómo eres, de por qué actúas así y por qué las personas actúan así o por qué las ves así, porque al final todo es un reflejo de nosotros mismos. Entonces, tío, hay que replantearse esas cosas que son esenciales en la vida y son esenciales para crecer personalmente, porque eso es el verdadero desarrollo personal. Realmente yo cuando empecé todo este cambio de mentalidad, cuando empecé todo el cambio de paradigma, ¿no?, de forma de ver el mundo, porque es lo que te va a hacer cambiar. Tú, sí, cambias tú, pero realmente cambia tu forma de ser, porque tú eres el mismo, cambia lo que haces, cambia cómo ves las cosas. Y realmente lo que te va a hacer ser feliz es mirar hacia adentro.
La felicidad no está ahí fuera, la felicidad no está en los hábitos, no está en levantarte a las 5 de la mañana. Esto vale, eso vale, te va a causar una satisfacción, una confianza, una autoestima, pero realmente si quieres ser feliz, tienes que mirar hacia adentro, tienes que mirar a tu esencia, tienes que sacar todo eso que llevas dentro. Muchas veces pensamos que eso, que la productividad es estar todo el rato focus, todo el rato a tope. ¿Y cuándo te paras, tío, a mirar hacia adentro? ¿Cuándo te paras a ver lo que de verdad quieres, a ver quién de verdad eres? Porque todos venimos con un programa mental, todos venimos con un sistema de creencias a través de nuestra infancia, a través de nuestro crecimiento, junto a la familia, junto al colegio. Entonces, chicos, deciros que no rayéis, tío, en estar todo el día haciendo cosas, en estar ocupado todo el día, porque es lo que quieren. Quieren que estés ocupado todo el día, quieren que estés distraído todo el día, quieren que estés productivo todo el día. ¿Para qué? Para que no mires hacia adentro. Para que no veas el potencial que tienes de verdad como ser humano. Y nosotros por eso hacemos estas cosas. Para descubrirlo, para conocernos, para estar en armonía, para observar la naturaleza. Seguimos creando contenido, seguimos aportando valor. Vamos en continuo cambio porque al final la vida es cambio. Porque voy en continuo aprendizaje, voy en continuo proceso de mejora, de introspección, de autoconocimiento. Y eso es lo que me gusta. Si alguien, tú quedas con alguien y te dice lo mismo un mes antes y un mes después, no está creciendo, tío. Está estancado. No es él, no es su ser, no es esencia. Es su ego. Y el ego no quiere crecer, el ego no quiere cambiar. Entonces, chicos, muchas gracias por ver el vídeo. Seguimos creando contenido, como he dicho, seguimos aportando valor. Y que paséis buen día, que paséis buena semana. Y que os améis mucho. Y trabajéis en vosotros mismos, mirar hacia adentro, que es súper importante. Y todos tenemos un potencial increíble. Acercaros a vosotros mismos y acercaros a vuestra esencia, que es donde está la felicidad. Soy más grande de lo que creéis. Chao, chao.